Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, donde estamos resolviendo problemas que dan origen de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, vamos a ver el siguiente problema. Dice que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 grados. Dice que en un triángulo ABC, un ángulo A es 100 grados menor que la suma de los ángulos B y C. Y el ángulo C es 40 grados menor que el doble del ángulo B. Calcula el valor de cada ángulo. Entonces, vamos a definir. Sea ángulo A, ángulo B y ángulo C los ángulos interiores de un triángulo. Entonces, leyendo el problema, diríamos que la suma de los tres ángulos ABC debe ser 180. Entonces, si definimos nosotros la ecuación, sería A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Este sería la primera ecuación. Ahora bien, dice que el ángulo A es 100 veces menor que la suma de los ángulos B más C. Es decir, que si yo definiría el ángulo A, sería 100 veces menor. Es decir, que lo que resulte de la suma de los ángulos B más C, de esta suma, de lo que resulte, le vamos a restar 100 veces menor. Es decir, que a la suma esta le vamos a restar 100 veces menor. ¿Ok? Esto significa o se interpretaría que lo que me sumen estos dos, de todas maneras, va a tener una diferencia de 100 veces menor. ¿Ok? Entonces, esa sería para mí la ecuación número 2. ¿Ok? Y la tercera dice que el ángulo C, es 40 grados menor que el doble del ángulo B. Es decir, si yo tengo el doble del ángulo B, es menor en 40 grados. Este viene siendo la tercera ecuación. Entonces, para poder nosotros visualizar esto como vamos a transformar todo esto en un sistema matricial, quedándome el sistema de ecuaciones A más B más C es igual a 180. Esta cantidad que está sumando, estas dos cantidades que están sumando, paso al otro lado restando, sería A menos B menos C es igual a menos 100, y este sería 0A, porque no hay términos de A, sería menos 2B más C es igual a menos 40. ¿Bien? Entonces vemos cómo se transformó el sistema de ecuaciones, y en términos de matriz sería, aplicando el método de Gauss, sería pues 1, 1, 1, sería 180, aquí sería 1, menos 1, menos 1, menos 100, y aquí sería 0, menos 2, 1, menos 40. Bien, entonces vamos a tratar de hacer la matriz triangular inferior. Recuerden que hemos estado trabajando y hemos estado diciendo. Es decir, el renglón 2 se va a transformar simple y sencillamente si al renglón 2 le restamos el renglón 1. Es decir, 1 menos 1 sería 0. Entonces, ¿cómo me quedaría la matriz? En este caso, sería 1, 1, 1, 180. Y aquí sería, en este caso, 1
menos 1 sería 0, menos 1 sería menos 2, menos 1 sería menos 2, menos 180, menos 100, menos 180, menos 280. Y aquí tendremos ya un 0, aquí tendremos un menos 2, aquí tendremos un 1 y aquí tendremos un menos 40. Muy bien. Para terminar este proceso matricial, recuerda que este elemento tiene que ser 0, el elemento de la fila 3, columna 2. Entonces, decimos, el renglón 3 se va a transformar menos el renglón 3 más el renglón 2. Vamos a hacer, a ver si es cierto. Menos por menos es más 2. Más 2 menos 2 se me hace 0. Entonces, aquí tendríamos que visualizar, ¿ok? Nos transforma el renglón 1, o sea, 1, 1, 1, ¿ok? Es decir, en 180. Aquí no transforma el renglón 2, 0, menos 2, menos 2, menos 2, 80. Y vamos a ver, menos 0 por 0 es 0, más 0 sería 0. Recuerden que el 0 no tiene signo. Menos por menos es más 2 se me hace 0. Menos 1, menos 2 serían menos 3. Serían menos por menos serían más 40, menos 2, 80 serían menos 2, 40. ¿Ok? Bien. Y con eso habremos terminado y culminado la matriz triangular inferior, que es lo que me indica el método de Gauss, ¿verdad? Donde yo ya tengo esta matriz. Ahora, se asocia de la siguiente manera. Esta sería la incógnita, el ángulo A, se asocia al ángulo B y se asocia al ángulo C. De tal manera que yo puedo obtener ecuaciones, decir, menos 3 veces el ángulo C es igual a menos 240. Por lo tanto, C es igual a menos 240 grados entre 3. Menos 3, y menos entre menos es más, 240 entre 3 sería 80 grados. Ok, luego obtengo que menos 2 veces el ángulo B, menos 2 veces el ángulo B, menos 2 veces el ángulo C es igual a menos 200, menos 280. Ok, acabo de obtener el valor de 80. Sería que menos 2B, menos 2 por 80, es igual a menos 280. Y sería menos 280, menos 2 por 80 sería menos 160, pasa sumando. Sería menos 2B es igual a menos 280 más 160, ¿verdad? Y aquí tengo que menos 2B sería, entonces, haciendo la operación, menos 280, vamos a ver, nada más para tener, menos 280 más 160, menos 120, o sea, menos 2B es igual a menos 120. Por lo tanto, el ángulo B sería menos 120 sobre menos 2, por lo tanto, B es igual a 60. Claro. Ya tengo el valor de B y tengo el valor de C. Siguiendo en este escalón, más, tengo que A más B más C es igual a 180. Entonces tendríamos que A más B más 180, perdón, más C es igual a 180. Bien, pues ahora tendríamos aquí el valor de A, diciendo que A más el valor de B, que son 60, más el valor de C, que serían 80, es igual a 180. Y 80 más 60 serían 140. Por lo tanto, estos 140, la suma de estos dos, pasan restando, ¿verdad? Y tendríamos un valor de que A vale 40.
Y bien, amigos, esto sería todo de mi parte. Esto sería el reporte de las soluciones de A, de B y de C. Si quisiéramos decir que vamos a ver cómo se excede en 100 grados, fíjense bien, dice que el ángulo A, o sea, los 40 grados, equivalen a la suma del ángulo B y el ángulo C, pero con una diferencia de 100 grados. Vamos a ver si es cierto. El ángulo B, que me salió 60 más 40, perdón, 60 más 80, ¿ok? Menos el 100 grados, vamos a ver si equivale a 40. Entonces, aquí serían 140 menos 100, sería 40. Lo que se quería demostrar. En este caso, entonces, pues de mi parte sería todo. Te pido que te suscribas a mi canal y le des like. Muchas gracias.